Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El coronel Chabert, de Honoré de Balzac. Balzac nació en Tours en 1799 y murió en París en 1850. Planeó una obra inmensa, la comedia humana, que iba a contener 137 novelas, que serían historias interconectadas que retratarían la sociedad francesa entre la caída del imperio napoleónico hasta la monarquía de Julio. Dejó escritas 87 novelas y 7 más no previstas en el proyecto. Dijo que con su obra quería hacer la competencia al registro civil. Ante su tumba, Víctor Hugo dijo: "A partir de ahora, los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros no de aquellos que han gobernado, sino de aquellos que han pensado". El coronel Chabert es una de las mejores historias de Balzac, una novela corta con un personaje realmente inolvidable. Es literatura en estado puro. Vamos allá. Vaya, otra vez nuestro viejo Carrick. Esta exclamación la soltaba uno de esos aprendices a quienes se conocen los despachos como saltacharcos y que le hincaba el diente con gran apetito a un pedazo de pan. Arrancó un poco de miga para hacer una bolita y la lanzó burlonamente por el postigo de una ventana en la que se apoyaba. Bien dirigida, la bolita rebotó casi a la altura del vano, tras dar en el sombrero de un desconocido que atravesaba el patio de una casa situada en la Rue Vivien, donde residía el señor Derville, procurador. Así empieza El coronel Chabert, con la descripción minuciosa del despacho del procurador Derville y de los personajes que allí trabajan, cuando ven venir a un tipo que siempre va vestido con un viejo Carrick, esa especie de gabán muy holgado que se usaba en la primera mitad del siglo XIX. El coronel Chabert es una novela corta publicada por entregas en 1832 con el título La transacción. Honoré de Balzac era todavía un escritor por consagrar, tenía tan solo 33 años. Enseguida la convirtió en una obra teatral que pasó sin pena ni gloria. En 1835 la rehizo considerablemente y la volvió a publicar, ahora bajo el nombre de La Condesa de los Dos Maridos, La Condesa de Marie. Finalmente, casi 10 años después, en 1844, cuando su vasto proyecto novelístico ya había sido encarrilado bajo el marco de la comedia humana, volvió a revisarla y editarla, si bien ya con ligeros cambios, para integrarla mejor con el resto de su obra, otorgándole el definitivo título por el que hoy se conoce. En el despacho están trabajando en una demanda mientras comen. Se les ocurre gastarle una broma y decirle que el jefe solo puede hablar con sus clientes de madrugada. Todos se ríen cuando el hombre llama a la puerta y entra. Explica que es la quinta vez que viene y que quiere hablar con el señor Derville. Es entonces cuando le dicen que en ese momento está durmiendo y que si quiere hablar con él, lo mejor es que acuda a la una de la madrugada. El desconocido permaneció impasible. Miró modestamente a su alrededor, como un perro que al colarse en una cocina extraña teme llevarse una paliza. Por razón de su oficio, los pasantes jamás le tienen miedo a los ladrones, así que no sospecharon del hombre del Carrick y le dejaron que observara el local, en el que buscaba en vano una silla en la que descansar, ya que estaba visiblemente fatigado. Por sistema, los procuradores dejan pocas sillas en sus despachos. Entonces, el hombre dice que volverá esa misma noche y sale. Los pasantes hablan sobre quién será. Uno dice que parece un desenterrado. Otro que es algún coronel que reclama un atraso. Otro que un antiguo conserje o un portero, que son los únicos que llevan carricks raídos, grasientos y deshilachados por el bajo, como el de ese hombre. Señalan sus botas gastadas y su corbata, que le sirve de camisa. Deciden que es un pelagatos que ha dormido bajo un puente. Entonces le llaman por la ventana y el anciano vuelve a subir la escalera. El pobre hombre entró tímidamente bajando los ojos, tal vez para no revelar su hambre al mirar con demasiada avidez los comestibles. «Caballero», le dijo Bucard, «¿sería tan amable de decirnos su nombre para que el jefe sepa...» «Chabert». «¿El coronel muerto en Neilau?», preguntó Huré, que al no haber metido baza todavía, estaba deseando añadir alguna burla a todas las demás. «El mismo, señor», contestó el desdichado con sencillez antigua, y se marchó. Todos se parten de risa. Comentan que el coronel Chabert está bien muerto y que su mujer se ha vuelto a casar con el conde Fegó.
consejero de Estado. La señora Fegó, de hecho, es clienta del despacho. Hacia la una de la madrugada, el presunto coronel Chabert llama de nuevo a la puerta del señor d'Herville, un famoso legista que, a pesar de su juventud, está considerado como uno de los mayores cerebros del palacio. Se sorprende cuando ve al primer pasante ordenando sobre la mesa del comedor de su jefe los numerosos expedientes de los casos que tocan al día siguiente. El pasante, no menos asombrado, saluda al coronel rogándole que tome asiento. Al cabo de unos instantes apareció d'Herville vestido de gala. Su oficial mayor le abrió la puerta y siguió clasificando los expedientes. El joven procurador se quedó un momento estupefacto al entrever en el claroscuro al singular cliente que lo esperaba. El viejo soldado era enjuto y flaco. Su frente, voluntariamente oculta bajo los cabellos de su peluca lisa, le daba un aire misterioso. Sus ojos parecían cubiertos por una veladura transparente, como un nácar sucio cuyos reflejos azulados cambiaban de color a la luz de las velas. El rostro pálido, lívido y chupado, si cabe usar esta expresión vulgar, parecía muerto. La ausencia de calidez en la mirada le da un aspecto de demencia triste, pero tiene todos los signos de un dolor profundo, de una miseria que ha degradado su rostro. Al ver al procurador, el desconocido se estremece con un movimiento convulsivo, se quita el sombrero y se levanta para saludar al joven. La peluca se le queda pegada al forro del sombrero y deja al descubierto su cráneo horriblemente mutilado por una cicatriz transversal que le llega hasta el ojo derecho. D'Herville le saluda y le pregunta su nombre. El anciano responde que es el coronel Chabert y el procurador le dice que cuál de ellos. El anciano contesta que el que murió en Eylau y que desea contarle, solo a él, el secreto de su situación. Algo digno de mención es la osadía propia de los procuradores. Ya sea por la costumbre de recibir a un gran número de personas, por el profundo sentimiento de protección que las leyes les otorgan, o por la confianza en su ministerio, se cuelan en todas partes sin temerle a nada, como los sacerdotes y los médicos. D'Herville le hizo una seña a Boucard que desapareció. «Caballero», prosiguió el procurador. «Durante el día no escatimo mi tiempo, pero en mitad de la noche cada minuto me es precioso. Así que sea breve y conciso. Vaya al grano, sin digresión. Yo mismo le pediré las aclaraciones que me parezcan necesarias. Hable». El coronel Chabert es una de esas rarezas de la literatura, ya que iguala en belleza las grandes obras de su autor, cuando lo normal es que el talento para los cuentos y los relatos de gran extensión no suelan coincidir en un mismo autor. Balzac domina ambas formas con destreza, algo que no es producto de una capacidad innata, sino fruto de la técnica. Primero, los temas de sus cuentos son de carácter trágico, violentos y con algún elemento de terror. El sobresalto es la condición más oportuna para dar inicio a la historia, en la que acomete la acción nada más empezar. Después, en sus relatos, se produce siempre una hábil contextualización de la historia, y así el acontecimiento individual tomará de inmediato un sentido enorme. Además, el relato corto puede plantear grandes temas sin necesidad de cerrarlos, como exige la novela. Entonces, el difunto comienza su relato. Le cuenta que mandaba un regimiento de caballería en Eylau, que su muerte es un hecho histórico consignado en las Victorias y Conquistas, donde es relatada con detalle, que quebraron las líneas rusas, pero al volver a cerrarse, se toparon con un grueso de caballería enemiga. Dos oficiales rusos le atacaron a la vez, y uno de ellos le asestó en la cabeza un sablazo que lo partió todo, y le abrió el cráneo. Su muerte fue anunciada al emperador, quien envió a dos cirujanos para que le reconocieran, que se abstuvieron de tomarle el pulso y dijeron que estaba bien muerto. Seguramente debió sufrir una catalepsia. Le despojaron de su ropa y fue arrojado a la fosa de los soldados. Cuando volví en mí, señor, estaba en una posición y en una atmósfera de las que no se haría idea aunque estuviera hablándole hasta mañana. El poco aire que respiraba era mefítico. Quise moverme y no encontré espacio. Al abrir los ojos no vi nada. Lo enrarecido del aire fue el accidente más amenazador y lo que me ilustró nítidamente sobre mi situación. Comprendí que donde me encontraba el aire no se renovaba y que iba a morir. Este pensamiento me quitó la sensación de dolor indescriptible que me había despertado. Los oídos me zumbaban violentamente. Oí, o creí oír,
No me atrevo a afirmarlo. Gemidos proferidos por el mundo de cadáveres en medio del cual yacía. Alzando las manos, palpando a los muertos, encontró un vacío y con ímpetu se abrió paso entre los cadáveres que le separaban de la capa de tierra que les habían echado encima. Por fin vio luz, pero a través de la nieve. Se desmayó cuando su cráneo entró en contacto con la nieve y cuando recobró el conocimiento, se encontró ante una pequeña abertura por la que gritó. Estaba amaneciendo y lo único que veía era alemanes salir corriendo al oír una voz donde no veían a hombre alguno, hasta que le sacó de allí una mujer lo bastante atrevida o lo bastante curiosa para acercarse a su cabeza, que parecía haber surgido de la tierra como una seta. Le tuvo en su casa durante 6 meses, entre la vida y la muerte, hasta que le ingresaron en un hospital. ¿Podrá usted figurarse que había salido del vientre de la fosa tan desnudo como del de mi madre? De tal suerte que al cabo de 6 meses, cuando una buena mañana recordé haber sido el coronel Chabert, y al recobrar el juicio quise que el enfermero que me cuidaba me tratara con más respeto del que concedía a un pobre diablo, todos mis compañeros de dormitorio se echaron a reír. Por suerte para mí, el cirujano había respondido por amor propio de mi curación y, como es natural, se había interesado por su enfermo. Cuando pude hablarle de corrido sobre mi antigua existencia, ese buen hombre, llamado Sparkman, quiso dejar constancia en las formas jurídicas requeridas por el derecho del país de la manera milagrosa en que había salido de la fosa de los muertos, del día y la hora en que mi benefactora y su marido me encontraron, del tipo y la posición exacta de mis heridas, adjuntando a las distintas actas una descripción de mi persona. El problema es que el coronel Chabert no tiene esos documentos ni la declaración hecha ante notario. Fue expulsado de esa ciudad por los hechos de guerra y erró como un vagabundo, mendigando el pan, tachado de loco, sin un céntimo para conseguir las actas que podían demostrar sus palabras y devolverle a la vida social. Le encerraron, de hecho, por loco en Stuttgart y estuvo 2 años en la cárcel. Se volvió triste, resignado, tranquilo y renunció a decir que era el coronel Chabert para poder salir de presidio y regresar a Francia. La verdad, como en aquella época, todavía hoy, a ratos, mi nombre me es desagradable. Quisiera no ser yo. El sentimiento de mis derechos me mata. Si mi enfermedad me hubiera arrebatado todo recuerdo de mi existencia pasada, me habría dado por contento. Me habría reenganchado bajo un nombre cualquiera. Y quién sabe, tal vez habría llegado a mariscal de campo en Austria o en Rusia. El coronel Chabert le dice a Derville que es la única persona que le ha escuchado con tanta paciencia, que ningún hombre de leyes ha querido adelantarle 10 napoleones para traer de Alemania los documentos necesarios para poner el pleito. Derville, que es procurador de la condesa Fegot, viuda del coronel Chabert, le pregunta qué pleito, y Chabert le contesta que su mujer posee 30.000 libras de renta que le pertenecen y no quiere darle ni un céntimo. Cuando cuento estas cosas a procuradores, a hombres con sentido común, cuando propongo yo, un mendigo, demandar a un conde y a una condesa, cuando me alzo yo, un muerto, contra un acta de defunción, un acta de matrimonio y unas actas de nacimiento, me despachan, según el carácter que tengan, bien con ese aire fríamente educado que ustedes saben adoptar para quitarse de encima a un desgraciado, o bien brutalmente, como quien cree hallarse ante un intrigante o un loco. He estado sepultado bajo muertos, pero ahora estoy sepultado bajo vivos, bajo actas, bajo hechos, bajo la sociedad entera que quiere volver a meterme bajo tierra. Cuando Derville le ruega que continúe, Chabert le dice que ese ruego es la primera palabra de cortesía que oye desde hace mucho y rompe a llorar. El agradecimiento ahoga su voz y esa penetrante, indecible elocuencia que está en la mirada, en el gesto, en el silencio mismo, termina por convencer y conmover a Derville. Entonces le dice que va a iniciar las acciones y diligencias necesarias para conseguir los documentos y hasta que lleguen le entregará 5 francos al día. El presunto coronel se quedó un momento quieto y estupefacto. Su extrema desdicha, sin duda, había destruido sus creencias. Si corría en pos de su lustre militar, en pos de su fortuna, en pos de sí mismo, era tal vez para obedecer a ese sentimiento inexplicable
en germen en el corazón de todo hombre, al que le debemos las búsquedas de los alquimistas, la pasión por la gloria, los descubrimientos de la astronomía, de la física, todo lo que impulsa al hombre a engrandecerse multiplicándose por los hechos o las ideas. El agradecimiento del pobre hombre es demasiado vivo para que pueda expresarlo. No puede decir ni una palabra, pero Derville adivinó toda una probidad en aquel estupor. Un granuja habría tenido voz. Entonces, Chabert pregunta a Derville si conoce a su mujer, y Derville afirma, y Chabert le pregunta cómo está. Derville contesta que arrebatadora, como siempre. El viejo hace un gesto con la mano y parece reprimir un secreto dolor, con esa resignación grave y solemne que caracteriza a los hombres curtidos en la sangre y el fuego de los campos de batalla. Chabert continúa con su relato. Le cuenta que se encontró con un sargento de caballería, Boutin, con el que había servido, que le puso al corriente de los desastres de la campaña de Rusia y de la primera abdicación de Napoleón, y se encargó de ir a París para informar a su mujer del estado en que se hallaba. Entró en París al mismo tiempo que los cosacos. Pasó un mes en el hospital y al fin quedó, sin dinero pero sano, sobre el adoquinado de París. Un tema recurrente en la historia de la ficción es el que tiene como centro dramático la súbita desaparición de un ser querido, una cuestión que además convoca una inmediata empatía. Es fácil imaginar lo terrible que sería que le sucediera a uno mismo. Ese argumento se presta a múltiples tratamientos, comenzando por el propio de un thriller policíaco. La ausencia como principio de reformulación de la realidad. La ausencia altera la vida del que queda atrás. El regreso como nuevo elemento de perturbación. Tres magníficos ejemplos de la literatura cubren las distintas perspectivas de esta trama, complementándose de modo inquietante, como si obedecieran a un plan preestablecido. El coronel Chabert, Wakefield, de Nathaniel Hawthorne, y la mujer de Martin Guerre, de Janet Lewis. Mi palacete ya no estaba. Había sido vendido, derribado. Unos especuladores habían construido varias casas en mis jardines. Como ignoraba que mi mujer se hubiera casado con el señor Fregot, no pude conseguir ninguna información. Al final fui a ver a un viejo abogado que en otro tiempo se había ocupado de mis asuntos. El fulano había muerto después de traspasarle su clientela a un jovenzuelo. Este me informó, para mi gran sorpresa, de la apertura de mi sucesión, su liquidación, el matrimonio de mi mujer y el nacimiento de sus dos hijos. Cuando le dije que yo era el coronel Chabert, se echó a reír con tanto descaro que me fui sin hacerle el menor comentario. Tras enterarse de dónde vivía su mujer, se dirigió a su palacete con el corazón lleno de esperanza. Pero no le recibieron, ni con nombre falso, ni con el auténtico. Permaneció noches enteras pegado al guardacantón de su puerta cochera para verla salir, aunque fuera en coche, pero no consiguió nada. El coronel Chabert habla de injusticia, con lo que Chabert hizo por Francia en la época del imperio, y ahora se le postra la condición de mísero indigente, y de venganza. Su mujer adquirió fortuna gracias a haberse casado con él, y ahora, casada con otro, con el conde de Fergot, finge no reconocerlo. El procurador Derville es quien hábilmente llevará el caso de restitución del honor y de una buena paga que le permita vivir con comodidad el resto de su vida. Otra cosa es que lo consiga. Es una buena porción de comedia humana balzaquiana, con un final no exento de moraleja, con una agria crítica al mundo que le había tocado vivir. Derville dice que el asunto es grave, porque aún admitiendo la autenticidad de los documentos que se hallan en Helsberg, tampoco está asegurado que puedan ganar. El caso se presentará sucesivamente ante tres tribunales. Es una causa excepcional. Tal vez haya que transigir. Derville le pide que siga sus consejos, que pronto se dará cuenta del interés que se toma por su situación, que le entregará a cuenta 50 francos cada 10 días bajo la forma de un préstamo, ya que el coronel Chabert es rico. Esta última delicadeza le arrancó lágrimas al viejo. Derville se levantó bruscamente, ya que quizá no era costumbre que un procurador pareciera emocionarse. Pasó a su gabinete, de donde volvió con una carta sin lacrar que entregó al conde Chabert. Cuando el pobre hombre la tuvo entre sus dedos, notó dos monedas de oro a través del papel. El coronel le dice a Derville los nombres de los lugares donde encontrar los documentos. Coge su sombrero, le tiende una mano callosa y le dice que es un valiente. El procurador estrecha la mano del coronel y le acompaña hasta la escalera.
Cuando el coronel se encuentra en la calle, saca de la carta las dos monedas de 20 francos y las mira a la luz durante un rato. Vuelve a ver oro por primera vez en 9 años. 3 meses después, Derville recibe una comunicación. El notario de Berlín, al que se había dirigido el procurador, le anunciaba que las actas cuya expedición se solicitaba le llegarían a los pocos días de esa carta de aviso. Los documentos estaban, decía, perfectamente en regla y provistos de todas las legalizaciones necesarias para dar fe ante la justicia. Le informaba además de que casi todos los testigos de los hechos sancionados por las actas seguían en Prusik-Eylau y que la mujer a la que el conde Chabert le debía la vida todavía residía en uno de los barrios de las afueras de Heilsberg. Falta saber cómo se hizo la liquidación de la herencia de Chabert, de modo que la fortuna personal del conde Chabert solo ascendería a 300.000 francos. Derville tiene que ir a contárselo a Chabert, que vive en casa de un viejo sargento de caballería de la Guardia Imperial, dueño ahora de una vaquería y llamado Vergniaud. Derville se vio obligado a ir andando a buscar a su cliente, porque su cochero se negó a adentrarse en una calle sin adoquinar y cuyas rodadas eran demasiado hondas para las ruedas de un cabriolet. Mirando por todas partes, el procurador acabó encontrando en el tramo de esa calle, cercano al boulevard, entre dos muros de mala muerte, hechos de huesos y de tierra, dos pilastras de piedra que el paso de los coches había desportillado, pese a los dos trozos de madera colocados a modo de guardacantones. Esas pilastras sostenían una viga cubierta por una albardilla de tejas, sobre la cual había estas palabras escritas en rojo: Vergniaud Vaquería. A la derecha de ese nombre se veían unos huevos y a la izquierda una vaca, pintados en blanco. Al fondo de un patio bastante espacioso hay una covacha que no puede compararse ni con la más endeble casucha del campo. Parece a punto de desmoronarse. Entre la puerta y la casa se extiende una charca llena de estiércol donde van a parar las aguas pluviales y las domésticas. Tres chiquillos corretean y chillan por allí sin hacer caso de las preguntas de Derville. El coronel, que le oyó, salió de un cuartito bajo situado junto a la lechería y apareció en el umbral de su puerta con una flema militar indescriptible. Llevaba en la boca una de esas pipas notablemente curadas, expresión técnica de los fumadores, una de esas humildes pipas de arcilla blanca llamadas quemagaznates. Levantó la visera de una gorra horriblemente mugrienta, vio a Derville y atravesó el estiércol para llegar cuanto antes hasta su benefactor, gritando con voz amistosa a los golfillos: ¡Silencio en las filas! Los niños guardaron enseguida un silencio respetuoso que anunciaba el ascendiente que sobre ellos ejercía el viejo soldado. Saltando de un sitio a otro, Derville llega al umbral de la puerta por la que el coronel ha salido. A Chabert parece incomodarle tener que recibirlo en el cuarto donde vive. Solo hay una silla. La cama del coronel consiste en unos haces de paja sobre los que su anfitriona ha extendido dos o tres jirones de esos viejos tapices recogidos Dios sabe dónde y que sirven a las lecheras para acolchar los bancos de sus carretas. El suelo es sencillamente de tierra batida. El famoso Carrick colgaba de un clavo. Había dos pares de botas baratas tiradas en un rincón. Ni rastro de ropa blanca. Sobre la mesa carcomida, los boletines de la Grande Armée, reimpresos por Planchet, estaban abiertos y parecían ser la lectura del coronel, cuyo semblante estaba tranquilo y sereno en medio de aquella miseria. Su visita a Derville parecía haber cambiado el carácter de sus rasgos, en los que el procurador encontró las huellas de un pensamiento dichoso, una luz particular que había puesto en ellos la esperanza. Derville dice que está en un sitio horroroso y en el fondo piensa que el coronel debe de estar gastándose el dinero que le da en las tres virtudes teologales del soldado: el juego, el vino y las mujeres. Derville le dice entonces que en los próximos días van a llegar sus documentos de Heilsberg, pero que su caso es muy complicado. Pero Chabert lo ve muy sencillo: está vivo, que le devuelvan a su mujer y su fortuna y el grado de general al que tiene derecho. Las cosas no son así en el mundo judicial, respondió Derville. Escúcheme, usted es el coronel Chabert, lo admito, pero hay que demostrárselo judicialmente a personas que estarán interesadas en negar su existencia, así que sus actas serán discutidas. Esta discusión originará 10 o 12 vistas preliminares,
Oídas las partes, todas acabarán ante el Tribunal Supremo y desembocarán en otros tantos juicios costosos que se alargarán en el tiempo por mucha actividad que yo les dedique. Sus adversarios pedirán una investigación a la que no podremos negarnos y que quizá exija una comisión rogatoria en Prusia. Además, queda por ver cómo se juzgará la bigamia inocente de la condesa. ¿Qué pasará con los hijos? Tendrá en su contra a su mujer y al marido de esta, dos personas poderosas que podrán influir en los tribunales. El juicio puede eternizarse. Entonces Chabert pregunta por su fortuna y Derville le explica que después de todos los tejemanejes de su esposa le quedan 300.000 francos solamente, menos los gastos. Derville le propone pactar y quedarse con una renta de 24.000 francos. Va a ir a ver a la condesa para tantear el terreno. Chabert le propone ir con él y Derville le dice que con esa facha el pleito podría darse por perdido. Y hay un problema más. El pleito, si lo hay, va a ser caro, muy caro, y Derville no puede asumir los costes. El coronel se quedó durante un rato aturdido, quieto, mirando sin ver, sumido en una desesperación sin límites. La justicia militar es franca, rápida, decide a la turca y casi siempre juzga bien. Esa justicia era la única que Chabert conocía. Al percatarse del dédalo de dificultades en el que habría que adentrarse, al ver cuánto dinero hacía falta para transitar por él, el pobre soldado recibió un golpe mortal en esa potencia propia del hombre a la que se llama voluntad. Le pareció imposible vivir pleiteando, le pareció mil veces más sencillo seguir siendo pobre, mendigo, alistarse como soldado de caballería si algún regimiento le aceptaba. Algunos rasgos de su mentalidad y de su historia pueden hacernos ver en Chabert a un precursor de los personajes pirandelianos, pero en realidad no es tanto un representante del drama de la personalidad como uno de aquellos vencidos hacia quienes el pesimismo de Balzac se inclinaba con sincera emoción. Almas demasiado sencillas y puras en su modestia para triunfar en los combates de la vida. Y el drama de Chabert se incorpora al de la generación de los héroes de la gran aventura napoleónica, que una vez caídos de su sencillo mundo de gloria y de disciplina militar a las sutiles complicaciones de una sociedad totalmente burguesa, no pueden hacer otra cosa que rendirse y desaparecer si son buenos, o dar rienda suelta a sus energías cuando son de temple menos honrado, arrojándose a una ambición feroz que puede llevarles hasta el delito. Derville le dice entonces que no se desanime, y le pide que le otorgue toda su confianza y acepte ciegamente el resultado que crea mejor para él. Presentará una solicitud de nulidad de su acta de defunción y su matrimonio para que recupere sus derechos. Será incluso ascendido a general y conseguirá sin duda una pensión. Chabert le dice que adelante y estrecha calurosamente la mano de Derville. Está asustado en realidad, como todas las personas que no entienden de asuntos judiciales. Durante la conversación, en varias ocasiones, había asomado por una pilastra de la puerta cochera el rostro de un hombre apostado en la calle para acechar la salida de Derville y que lo abordó cuando se marchaba. Era un anciano vestido con una chaqueta azul, con un mandil blanco plisado como el de los cerveceros y que llevaba puesta una gorra de nutria. Tenía un rostro moreno, arrugado, de mejillas hundidas, pero enrojecido en los pómulos por el exceso del trabajo y curtido por el aire libre. Es Vergniaud. Le pregunta a Derville si le puede contar una cosa. Derville le regaña por tener donde tiene a Chabert y Vergniaud le contesta que le ha dado el mejor cuarto y que, sin embargo, Chabert le ha ofendido. Derville se queda muy sorprendido y entonces Vergniaud le cuenta que Chabert se enteró por los vecinos de que no tenía ni un céntimo de su pagaré y, sin decir ni mu, juntó todo lo que Derville le había dado, estuvo pendiente de la llegada del pagaré y lo liquidó. Derville le dice que no se preocupe, que muy pronto Chabert va a ser rico. Se sube a su cabriolé y se va a ver a la adversaria de Chabert. No dejemos ver nuestro juego. Tratemos de saber cuál es el suyo y ganemos la partida a la primera. ¿Convendría asustarla? Es mujer. ¿Qué es lo que más asusta a las mujeres? Pero a las mujeres solo las asusta. Se puso a estudiar la situación de la condesa y se sumió en una de esas meditaciones a las que se entregan los grandes políticos al urdir sus planes, tratando de adivinar el secreto de los gabinetes enemigos. El conde Fegó perdió su fortuna y siempre fue fiel a Luis XVIII. Con la restauración inició su carrera política, pero era lenta. La condesa Chabert se convirtió en una mujer rica porque contó como secretario con un antiguo procurador sin escrúpulos
llamado Delbecq. Bajo la promesa de un cargo, Delbecq hizo todos los trapicheos posibles al filo de la legalidad. Cuando reaparece Saber, piensa que todo su esfuerzo puede irse al traste. Necesita ser tan rica que por su fortuna su segundo matrimonio sea indisoluble. Y más cuando se dio cuenta de que el conde Fegó sentía cierto arrepentimiento por haberse casado. La viuda del coronel Saber no le había conseguido alianza alguna. Estaba solo y sin apoyos para medrar en una carrera plagada de escollos y plagada de enemigos, y una de las maneras que podía tener para entrar en la Cámara Alta era agenciarse la dignidad de par de alguno de esos viejos senadores que solo tienen hijas. Derville, sin él saberlo, había puesto el dedo en la llaga secreta, hundido la mano en el cáncer que devoraba a la señora Fegot. Esta le recibió en un bonito comedor de invierno, donde estaba desayunando mientras jugaba con un mono atado por una cadena a una especie de poste con travesaños de hierro. La condesa llevaba una elegante bata. Los rizos de sus cabellos, descuidadamente recogidos, asomaban por una cofia que le daba un aire travieso. Estaba lozana y risueña. La plata, la corladura, el nácar brillaban sobre la mesa y en torno a ella había flores curiosas plantadas en magníficos maceteros de porcelana. Al verla, Derville piensa que la moraleja es que una mujer bonita jamás querrá reconocer a su marido, ni siquiera a su amante, en un hombre con un viejo Carrick, peluca de grama y botas agujereadas. Se saludan, y cuando Derville le dice que viene a hablar de un asunto serio, la condesa dice que el conde no está, a lo que Derville contesta que se alegra, porque sería lamentable que asistiera a la conversación. Entonces ella dice que avisará a Delbecq, y para cortar cualquier huida, Derville le dice que el conde Saber está vivo. Ella se echa a reír, a pesar del miedo que le da la extraña lucidez de la mirada fija con que Derville la interroga, pareciendo leer en el fondo de su alma. «Señora», contestó él con una gravedad fría y penetrante, «ignora usted el alcance de los peligros que la amenazan. No le hablaré de la indiscutible autenticidad de los documentos, ni de la certidumbre de las pruebas que atestiguan la existencia del conde Chabert. No soy de los que se ocupan de un mal pleito, ya lo sabe. Si se opone a nuestra solicitud de nulidad del acta de defunción, perderá ese primer juicio y ese pleito fallado a nuestro favor nos hará ganar todos los demás». Derville le dice que ella ha recibido varias cartas de Saber, pero ella dice que es mentira, a lo que Derville contesta que menos mal que están solos, porque así pueden mentir a sus anchas, y le saca mentira por verdad al decirle que la primera carta llevaba además unos valores, a lo que ella contesta que no llevaba valores, o sea, que reconoce que la ha recibido. La condesa se ruboriza, palidece, oculta su rostro entre las manos, pero se rehace con sangre fría. Derville le dice que su fortuna es colosal y está permitiendo que el coronel Saber mendigue, que va a poner a la opinión pública en su contra. Y entonces ella le dice que los tribunales nunca irán contra un matrimonio con dos hijos y le hace la primera propuesta económica, 225.000 francos. Señora, no sabemos cómo encararán los tribunales la cuestión sentimental. Por una parte, tenemos a una madre y a sus hijos, pero por la otra, tenemos a un hombre abrumado por las desdichas, avejentado por su culpa, por sus rechazos. ¿Dónde va a encontrar él una mujer? Además, ¿pueden los jueces ir contra la ley? Su matrimonio con el coronel tiene a su favor el derecho, la prioridad. Pero si a usted le representan con odiosos colores, podría salirle un adversario con el que no contaba. Ahí está, señora, el peligro del que querría preservarla. «¿Un nuevo adversario?», dijo. «¿Quién?». «El conde Fegó, señora». Y entonces le cuenta su teoría. Le dice que si alguien le dijera al conde que su matrimonio puede anularse, que la opinión pública tacha a su mujer de criminal, tal vez podría pensar en casarse con la hija única de un par de Francia, cuyo título le sería transmitido por ordenanza real. Y más, le dice, cuando el hombre que le pide que le devuelva a su mujer es un hombre cubierto de gloria, general, conde, gran oficial de la Legión de Honor. La condesa está pálida. Pregunta si Saber la ama. Derville contesta que no cree que pueda ser de otra manera. Ante esa frase, la condesa levantó la cabeza. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos.
Tal vez se había propuesto especular con el cariño de su primer marido para ganar el pleito mediante alguna artimaña de mujer. Esperaré sus órdenes, señora, para saber si hay que notificarle nuestras actuaciones o si prefiere venir a mi despacho para sentar las bases de una transacción, dijo Derville despidiéndose de la condesa. 8 días después, los esposos, separados por un azar casi sobrenatural, salen de los 2 puntos más opuestos de París para ir a encontrarse en el despacho de Derville. Chabert va vestido según su rango. El difunto llega en un cabriolé muy pulcro. Se cubre la cabeza con una peluca adecuada a su fisionomía. Se mantenía erguido. Su rostro grave, misterioso, refleja la felicidad y todas sus esperanzas. Tiene poco que ver con el Chabert del viejo Carrick. La señora condesa Fegó sale de su cabriolé ataviada de forma sencilla, pero calculada para mostrar la juventud de su talle. El conde Chabert está con Derville en el momento en que su mujer entra por la puerta del despacho. Derville había dejado al coronel en la alcoba cuando se presentó la condesa. «Señora», le dijo, «como no sabía si resultaría de su agrado ver al señor conde Chabert, los he separado. Si no obstante deseara...» «Caballero, es una atención que le agradezco. He preparado el borrador de un documento cuyas condiciones podrán ser discutidas por usted y el señor Chabert sobre la marcha. Me alternaré entre ustedes para presentarle a cada uno sus razones respectivas». En el documento, ambos reconocen que el individuo designado en las actas es el conde Chabert. El conde Chabert se compromete a no hacer uso de sus derechos y ambos acceden a presentar una solicitud de nulidad para que se revoque su acta de defunción y se pronuncie la disolución del matrimonio. Además, la condesa se compromete a constituir a favor de Hyacinthe, conde Chabert, una renta vitalicia de 24.000 francos. A la condesa le parece una barbaridad y dice que a ese precio litigará. «Sí, litigaremos», exclamó con voz sorda el coronel, que abrió la puerta y apareció de pronto ante su mujer, con una mano metida en el chaleco y la otra extendida apuntando hacia el suelo, gesto al que el recuerdo de su aventura prestaba una tremenda energía. «Es él», dijo para sus adentros la condesa. «Una barbaridad», respondió el viejo soldado. «Os he dado cerca de 1 millón y regateáis el precio de mi desdicha. Pues bien, ahora os quiero a vos y a vuestra fortuna. Tenemos gananciales. Nuestro matrimonio sigue vigente». Entonces, la condesa niega que aquel hombre sea el coronel. Y Chabert, para demostrarlo, cuenta dónde la conoció. En el Palais Royal, un lugar de mala fama, donde se ejercía la prostitución. La condesa palidece. Al verla demudarse, el viejo soldado, conmovido por el intenso sufrimiento de una mujer antaño amada con ardor, se detiene, pero ella le dirige una mirada tan venenosa que él añade de pronto el nombre de la casa donde estaba. La condesa se levanta y se va. Derville se apresuró a ir tras ella. La condesa parecía tener alas y haber salido volando. Al volver a su gabinete, el procurador encontró al coronel sumido en un violento acceso de rabia y paseándose a grandes zancadas. «En aquellos tiempos, cada cual tomaba a su mujer donde le parecía», dijo, «pero me equivoqué al elegirla, al fiarme de las apariencias. No tiene corazón». Derville le dice que se vaya y que tenga cuidado, porque la condesa podría hacer cualquier cosa, hasta intentar encerrarle en un manicomio. El pobre coronel obedece a su benefactor y sale, balbuceando excusas. El coronel Chabert baja lentamente los peldaños de la escalera negra, perdido en sombríos pensamientos, abrumado quizá por el golpe que acaba de recibir. Para él, el más cruel, el que más hondamente tiene clavado en el corazón. Cuando al llegar al último rellano, oye el roce de un vestido y aparece su mujer. Le coge del brazo y le pide que vaya con ella. La acción de la condesa, el acento de su voz, que se ha vuelto zalamera, bastan para calmar la ira del coronel, que se deja llevar hasta el coche. «Señor», le dijo la condesa al coronel, con un tono de voz que desvelaba una de esas raras emociones en la vida por las cuales todo se agita en nosotros. En esos momentos, corazón, fibras, nervios, fisonomía, alma y cuerpo, todo, hasta cada poro, se estremece.
La vida parece no estar ya en nosotros. Sale de nuestro ser y brota. Se comunica como un contagio. Se transmite por la mirada, por el acento de la voz, por el gesto, imponiendo a los demás nuestra voluntad. El viejo soldado se estremeció al oír esa sola palabra. Ese terrible señor. Pero es que era a la vez un reproche, un ruego, un perdón, una esperanza, un desespero, una interrogación, una respuesta. Esa palabra lo contenía todo. La condesa le dice que por supuesto que le ha reconocido. Él la llama Gosin. Dos gruesas lágrimas ruedan sobre las manos de su mujer, que estrecha entre las suyas. Entonces ella le dice que si tiene que avergonzarse por su situación, que al menos sea en familia, y que ese secreto debe permanecer sepultado en sus corazones. Luego le pide perdón por su aparente indiferencia hacia sus infortunios. Reconoce que recibió sus cartas, pero 13 meses después de la batalla de Eylau, abiertas, sucias, con la escritura irreconocible. Saber le pregunta dónde van, y ella contesta que a su casa de campo, donde podrán hablar tranquilos. La condesa le pide que no hagan pública su situación y le dice que confía en su bondad. Le pide que sea juez y parte y le confiesa que ama al señor Fegó. Balzac perfila en esta obra una crítica hacia la corrupción política, la ambición, las acciones interesadas y la poca humanidad que tanto él como su personaje vivieron en su propia piel. Es una bella novela en la que la grandeza de su protagonista no pasa por alto. Vemos cómo entre tanta miseria y mezquindad aún brilla la bondad del coronel, su modestia, su desinterés. Nos demuestra que la nobleza, lejos de ser un título que se gana o se pierde, va con la persona y se lleva por dentro. El coronel Chabert es un personaje entrañable por la ternura que desprende. El espléndido final, al que pronto asistiremos, es el reflejo de la sociedad de Balzac, pero podría fácilmente ser el reflejo de nuestra sociedad actual. Gosin, respondió el anciano con dulzura, no albergo resentimiento alguno contra ti. Lo olvidaremos todo, añadió con una de esas sonrisas cuyo encanto es siempre el reflejo de un alma bella. No soy tan poco delicado como para exigir las apariencias del amor a una mujer que ha dejado de amarme. La condesa le dirigió una mirada teñida de tal gratitud que el pobre Chabert hubiera querido volver a su fosa de Eylau. Algunos hombres tienen un alma lo bastante fuerte para semejante entrega, cuya recompensa es para ellos la certidumbre de haber hecho feliz a una persona amada. Hacen un viaje encantador, recordando los acontecimientos de su unión pasada. La condesa sabe imprimir un dulce encanto a esos recuerdos y pone en la conversación el tinte melancólico necesario para mantener su gravedad. Hace revivir el amor sin excitar ningún deseo. Por fin, los esposos llegan a una deliciosa casa en la que el coronel ve, a su llegada, que se han hecho todos los preparativos necesarios para su estancia y la de su mujer. La desdicha es una especie de talismán que aumenta el recelo y la maldad en algunos hombres, al igual que acrecienta la bondad de quienes poseen un corazón excelente. El coronel le dice a su mujer que ve que estaba segura de llevarle allí, y ella contesta que sí, si encontraba al coronel Chabert en el demandante. Durante 3 días la condesa fue admirable con su primer marido. Mediante tiernos cuidados y su constante dulzura, parecía querer borrar el recuerdo de los sufrimientos que él había padecido, hacerse perdonar las desdichas que, según sus confesiones, le había inocentemente causado. Se complacía en desplegar para él, mientras le dejaba entrever una especie de melancolía, los encantos ante los que le sabía débil. Porque solemos ser más sensibles a determinados gestos, a ciertas gracias de corazón o de espíritu a las que no nos resistimos. Quería interesarlo en su situación y enternecerlo lo bastante como para apoderarse de su mente y disponer de él de forma soberana. Dispuesta a todo para conseguir sus fines, aún no sabía qué debía hacer con aquel hombre, pero sí que deseaba aniquilarlo socialmente. La tarde del tercer día sube a sus aposentos, se sienta ante su secretaire, se quita la máscara de tranquilidad que suele llevar ante el conde Chabert y se pone a acabar una carta empezada que está escribiendo a Delbecq. Le dice que vaya en su nombre
a pedir al despacho de Derville los documentos referidos al coronel Chabert, que los copie y que vaya a encontrarse con ella. Luego se sienta en un banco y cuando el coronel le pregunta qué le pasa, le dice que no sabe qué contar a su marido si le pregunta qué ha venido a hacer aquí con él. Entonces Chabert le dice, cogiendo las manos de su mujer entre las suyas, que ha decidido sacrificarse por entero a su felicidad. Ella exclama que entonces Chabert tendría que renunciar a sí mismo y de una manera auténtica. La palabra auténtica cayó sobre el corazón del anciano, donde despertó recelos involuntarios. Lanzó a su mujer una mirada que la hizo sonrojarse. Ella bajó los ojos y él tuvo miedo de verse obligado a despreciarla. La condesa temía haber ahuyentado el salvaje pudor, la probidad severa de un hombre cuyo carácter generoso, cuyas virtudes primitivas le eran conocidas. Aunque esas ideas hubieran extendido algunos nubarrones en sus semblantes, la buena armonía no tardó en restablecerse entre ambos. De pronto aparecen los niños. Chabert no sabe que están allí. Cuando la condesa les ve, empieza a llorar diciendo que tendrá que separarse de ellos y que si le separan del conde, se someterá a todo para que le dejen a sus hijos. Es un comentario decisivo que obtiene el éxito esperado. El coronel Chabert dice que tiene que volver bajo tierra. Pero ella dice que no puede aceptar tal sacrificio, que sería muy duro firmar que no es el coronel Chabert, reconocer que es un impostor, entregar su honor, decir una mentira a todas horas del día. Y luego afirma que si no fuera por sus hijos, ya se habría fugado con él al fin del mundo. Chabert dice que tal vez se pueda quedar a vivir allí, en un pequeño pabellón, como uno de sus parientes. La condesa se echó a llorar. Entre la condesa Ferrot y el coronel Chabert se libró un combate de generosidad en el que venció el soldado. Una tarde, al ver a esa madre en medio de sus hijos, el soldado quedó cautivado por las conmovedoras gracias de un cuadro de familia en el campo, en la sombra y el silencio. Tomó la resolución de seguir muerto y, sin que le asustara ya la autenticidad de un acta, preguntó qué había que hacer para garantizar irrevocablemente la felicidad de esa familia. Cuando llega Delbecq, se sabe ganar, siguiendo las instrucciones de la condesa, la confianza del viejo militar. Una mañana, ambos salen hacia una notaría para firmar un acta concebida en términos tan crudos que el coronel sale bruscamente del despacho tras haber oído su lectura. Chabert no quiere firmar. Huye, llevado por mil sentimientos contrarios. A ratos desconfía, se indigna y luego se calma. Por fin entra en la casa de campo por la brecha de un muro y se va, con paso lento, a descansar y a reflexionar en un gabinete que hay bajo un kiosco. La condesa está sentada en el saloncito de esa especie de pabellón y no oye al coronel. Cuando llega Delbecq, le pregunta si ha firmado. Delbecq dice que no solo no ha firmado, sino que no sabe dónde está, a lo que la condesa contesta que ya le tienen y que habrá que acabar internándole en un manicomio. Chabert sale del gabinete y le da un par de bofetadas al Delbecq. La verdad se había mostrado en su desnudez. La frase de la condesa y la respuesta de Delbecq habían desvelado el complot del que iba a ser víctima. Los cuidados que se le habían prodigado eran un cebo para hacerlo caer en una trampa. Aquella frase fue como una gota de algún veneno sutil que provocó en el viejo soldado el retorno de sus dolores físicos y morales. Volvió hacia el kiosco por la puerta del parque, caminando lentamente como un hombre hundido. Para él no había ni paz ni tregua. Piensa que solo le queda iniciar la guerra odiosa de que le ha hablado Derville y entrar en una vida de litigios. Siente tal asco por la vida que de haber habido agua cerca, se tiraría a ella. De haber tenido pistolas, se levantaría la tapa de los sesos. Cuando llega al kiosco, sube al gabinete aéreo, donde encuentra a su mujer, sentada en una silla. La condesa muestra un semblante lleno de calma, mostrando esa impenetrable fisionomía que saben adoptar las mujeres dispuestas a todo. Pero a pesar de su aplomo, se estremece al ver ante ella a su venerable benefactor, de pie, con los brazos cruzados, pálido el rostro. El gesto severo. Señora, dijo tras mirarla fijamente durante un rato y obligarla a ruborizarse. Señora, no os maldijo. Os desprecio. Ahora doy gracias al azar que nos ha separado. Ni siquiera siento deseos de venganza.
He dejado de amaros. No quiero nada de vos. Vivid tranquila, confiando en mi palabra. Vale más que los garabatos de todos los notarios de París. Jamás reclamaré el apellido al que puede que haya ennoblecido. Ya no soy más que un pobre diablo llamado Hyacinthe, que solo pide su lugar bajo el sol. Adiós. 6 meses después, Derville, que no ha vuelto a oír hablar ni del coronel Chabert ni de la condesa Ferraud, y que piensa que quizá ambos han llegado a una transacción, se encuentra con Chabert en el Palacio de Justicia, juzgado por vagabundo y condenado a 2 años de cárcel. El viejo soldado está tranquilo. A pesar de sus harapos, a pesar de la miseria impresa en su semblante, transmite una noble altivez. Derville le pregunta por qué está allí y no puede creer que el coronel no estipulara ninguna renta. Y el coronel contesta que no puede ni imaginarse hasta dónde llega su desprecio por esa vida exterior a la que se aferran la mayoría de los hombres. Dice que le da asco la humanidad y que todo le es indiferente. En 1840, hacia finales de junio, Godeschal, convertido ya en procurador, fue a Ris en compañía de Derville, su predecesor. Cuando llegaron a la avenida que lleva desde la carretera hasta Bicêtre, vieron bajo uno de los olmos del camino a uno de esos viejos pobres, canosos y cascados, que han conseguido el bastón de mariscal de los mendigos. Aquel hombre, uno de los 2000 desgraciados alojados en el hospicio de la vejez, estaba sentado en un hito de piedra y parecía concentrar toda su inteligencia en una operación que bien conocen los inválidos y que consiste en secar al sol el tabaco de sus pañuelos para tal vez evitar blanquearlos. Aquel viejo tenía un rostro llamativo. Vestía esa casaca de paño rojizo que el hospicio concede a sus huéspedes, una especie de librea horrible. Derville reconoce al coronel Chabert, le saluda, pero el anciano dice que se llama Hyacinthe, no Chabert, y que es el número 164, séptima sala. El coronel tiende la mano a los 2 desconocidos que le dan una moneda de 20 francos. Otro de los hospicianos les cuenta que lleva allí desde 1820. Les dice que es un viejo tunante lleno de filosofía y de imaginación. Derville dice que por ser procurador ha visto las mayores tragedias, los mismos sentimientos malvados, una y otra vez. Sus despachos, dice, son cloacas que es imposible purgar. He visto morir a un padre en un desván, sin Blanca, abandonado por 2 hijas a las que había dado 40.000 libras de renta. He visto quemar testamentos. He visto a madres despojar a sus hijos, a maridos robar a sus mujeres, a mujeres matar a sus maridos valiéndose del amor que les inspiraban para volverlos locos o imbéciles e irse a vivir en paz con un amante. He visto a mujeres inculcar al hijo de un primer lecho aficiones que le ocasionarían la muerte para enriquecer al hijo del amor. No puedo decirle todo cuanto he visto, porque he visto crímenes contra los cuales la justicia es impotente. En fin, todos los horrores que los novelistas creen inventar están siempre por debajo de la verdad. Y así les hemos contado El coronel Chabert, de Honoré de Balzac. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Mercedes López Ballesteros, de la que Javier Marías ha dicho que es impecable, de una rara diafanidad. Un volumen, este, que incluye los relatos El verdugo, El elixir de la larga vida y La obra maestra desconocida, con un epílogo de Paul Bourget, del que hemos citado algún fragmento. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El túnel, de Ernesto Sábato. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.